Habitualmente, el día 28 de junio, el día del orgullo gay, el día de este colectivo, se lee un manifiesto que nos llega de Diputación. Este año, por circunstancias obvias, Diputación, bueno, pues ha cesado y aún se está constituyendo. No tenemos este manifiesto y hemos hecho nuestro el de la red de municipios orgullosos. Palma del Río no pertenece aún a esta red, pero muchos pueblos vecinos de Sevilla sí pertenecen y, bueno, pues nos ha parecido oportuno poder leerlo hoy. Desde hace unos años, los ayuntamientos nos hemos puesto manos a la obra y hemos dado pequeños pasos que han supuesto grandes avances en materia de diversidad afectivo-sexual y corporal. Hemos ejecutado planes de educación en colegios e institutos. Estamos formando profesionales en atención a la ciudadanía. Hemos apoyado el callejero con nombre de personas referentes e implantado espacios públicos visibles de respeto a la diversidad de nuestros edificios, calles y plazas, implantando también, en algunos casos, planes municipales de diversidad y salido a las calles con nuestros orgullos, a los que la ciudadanía nos ha respondido. También se ha sufrido, ¿por qué no decirlo?, el insulto de aquellos intolerantes que desde medios nos han recriminado cualquier inversión en políticas de igualdad o diversidad. En 2023, este colectivo, el de Red de Municipios Orgullosos, han elegido el lema de Orgullos 10, 10 años de visibilidad LGTBI rural, sin complejos. La X, el 10, simboliza este número en romano, en referencia a este efeméride. Pero también en esa X se incluyen todas aquellas fechas en las que cada territorio se ha ido sumando e incorporando a la red arcoíris. Esta X también tiene que ver con el signo matemático, el por, porque es por nuestros vecinos y vecinas, hijos e hijas y hermanos y hermanas, por los que tenemos que luchar unidos para borrar todo este odio. También hablamos de visibilidad LGTBI en entornos rurales, porque lo hacemos sin complejos. Uno de nuestros principales objetivos debe ser combatir el sexilio, porque es injusto que nadie tenga que abandonar su pueblo por ser como es, por amar a quien ame, y porque nos gustan nuestros pueblos y nos gustan con toda su gente. Por eso decimos que estamos orgullosos de ser de pueblo, de este pueblo, y lo estamos con todos nuestros gays, lesbianas, trans y todas sus personas, porque todo nuestro pueblo es nuestro orgullo y os queremos aquí con nuestras familias. Desde este ayuntamiento manifestamos al inicio de esta nueva legislatura el firme compromiso en la defensa de las personas LGTBI y de sus familias. Y también pedimos la colaboración de las administraciones superiores para trabajar juntas y juntos y avanzar progresivamente. Por todo ello, manifestamos el rechazo a cualquier manifestación de odio o discriminación hacia las personas LGTBI y sus familias en este municipio. Declaramos que este pueblo es un territorio diverso, plural, inclusivo, valiente y acogedor, donde el respeto a la diversidad es y debe seguir siendo uno de sus valores principales junto al de su patrimonio cultural, histórico y artístico. Continuaremos manifestando de manera constante y cada año en la fecha del orgullo que la diversidad afectivo-sexual y corporal forma parte de la riqueza de nuestras calles y barrios. Nos sumamos a este orgullo también para rechazar cualquier atentado contra los derechos humanos, como puedan ser el machismo, la violencia de género, el racismo, el antigitanismo o la aparofobia, defendiendo el principio de respeto a la diversidad en el sentido más amplio y literal de esta expresión. Pedimos la creación de un pacto de Estado contra la LGTBI-fobia, que nos permita a los ayuntamientos poner en marcha herramientas y acciones concretas de manera unísona en todos nuestros territorios para combatir el creciente aumento de delitos de odios y agresiones físicas, ya sean verbales o digitales. Desde Municipios Orgullosos instan también al Gobierno de la Nación a que se facilite información, accesos y mecanismos para que puedan trasladar desde todos los ayuntamientos y especialmente desde los rurales, sí, desde nuestro pueblo, la aplicación correspondiente de la ley LGTBI transestatal de manera correcta, con conocimiento para la ciudadanía. Nos comprometemos también a poner en marcha todas aquellas acciones necesarias para desterrar cualquier atisbo de conflicto entre las luchas de igualdad. Este orgullo es también feminista y no contempla debates que atenten contra cualquier principio o ley aprobada en este territorio. Exigimos a la Administración también que ponga en marcha los protocolos, organismos y acciones necesarias para el cumplimiento transversal del marco legislativo
dentro de todas las competencias en salud, educación, cultura y turismo. Nos comprometemos a velar también por nuestros menores y nuestros mayores LGTBI, que están sujetas y sujetos a mayor vulnerabilidad. Y, por supuesto, invitamos a todas nuestras vecinas y vecinos a que participen de esta fiesta de la diversidad, a que la vivan con sus familias, con sus vecinos y vecinas, y construyamos entre todos un pueblo aún mejor. Junio de 2023.